La lupa sobre una jugada en cuestión. ¿Sobre cuál, Botello? Pues por méritos propios y porque el fútbol son los goles en la jugada que provoca el penalti de Borja Iglesias. Y lo vamos a ir desde el comienzo. En un comienzo que además yo creo que se ve perfectamente. Vamos a intentar traer la imagen completa. De nuevo este futbolista participando, Juan Miranda. Este es el saque de banda. De nuevo, para sortear a tantos rivales que estaban intentando quitar el esférico desde esa posición, el futbolista nos sorprende llevando el esférico a esa zona tan alejada, a esta zona en la que, como ven ustedes, está Borja Iglesias contra dos rivales. De nuevo, un saque de banda que venía con el ofrecimiento de Juanmi, con Canales entre líneas. Pero Juan lo que hace es levantar la cabeza y buscar la parte más alejada. Muy complicado, de ahí ese trabajo constante de fuerza, esa manera de ver el fútbol, de nuevo rompiendo esa línea de pase. Y después el Betis, que demuestra en esta imagen cómo en la banda contraria sigue teniendo un futbolista abierto, la importancia de los extremos. No solo ya con Juanmi, que una vez que entra, por cierto, mérito de Pellegrini, la incorporación de Juanmi cuando pocos podíamos esperar que el sustituto fuera Tello, para sortear esa manera de presionar de un Getafe en bloque. Eran cuatro futbolistas los que prácticamente le generaban superioridad al Betis con ese 4-2, y Juan Miranda Isidro, que nos da otra vez una lección de picaresca, de fuerza, de insistencia, de leer el juego, para que Borja Iglesias provoque un penalti claro. Mérito del delantero de tener esa fe, de acercar a esa línea final, de atacar al central para materializar ese gol que al final Isidro pues, nos ha dado esa felicidad que llevamos. Pues sí, por segunda jornada consecutiva, Juan Miranda.